Pareciera que estamos en el centro de Lima, con esos balcones típicos del centro, pero no, estamos en la isla de Malta, en el Mediterráneo. Ya nos encontramos en la parte del puerto, hemos subido por esa parte, es todo muy bonito y estamos en una de las puertas de la ciudad, que en este caso es la Puerta de Victoria. Como es sabido, Malta fue por muchos años colonia del Imperio Británico, pero antes, como casi la mayoría de lugares del Mediterráneo, perteneció a un sinnúmero de civilizaciones que todas ellas aportaron y quitaron un montón de cosas. Bueno, aquí estamos en una bonita vista de parte del puerto de La Valeta, lleno de escaleritas, ventanitas, puertecitas y, por supuesto, como corresponde a la época, lleno de turistas. Ahora estamos en una iglesia y están justo en misa. Van a escuchar un poco el idioma. Dicen que es no es latín, pero tiene una influencia de lenguas latinas como el italiano, probablemente el castellano también, pero es un idioma que tiene sus raíces en las lenguas árabes. Van a ver, es bien curioso el idioma, hay cosas que se entiende inclusive. Għal dawk li talbuna biex niftakru fihom fit-taltana. Għal dawk li huma morta, għal dawk li huma fil-ħabs, għal dawk li huma mħabtin u mtaqlin xi problemi tal-familja jew problemi personali tagħhom. Biex il-mulejjeħ lishom u jagħti l-ħobża ta' kuljum. Ahora continúo caminando el centro de Valeta y se puede fácilmente apreciar la presencia morisca, los balconcitos moriscos que, como todos ya sabemos, y ya lo he mencionado y probablemente lo vuelvo a mencionar en un rato de nuevo, se encuentran muchos de ellos también en la capital del Perú. Definitivamente esta ciudad es mucho más antigua que Lima, es muchísimo más antigua que Lima, no solamente más antigua, mucho, mucho más antigua, pero ha mantenido esta influencia que al parecer no es una cuestión de moda de la época, sino va más allá que eso y pues lo han seguido manteniendo con el tiempo. Hay una pequeña diferencia, a mí me parece que estos son unos balcones ligeramente más sencillos, pero lo más probable es que eso dependa más de la zona de que otra cosa, dependa del detalle, tiene que ver más con la economía de quien lo mandó construir más que de la ciudad. Aquí está muy presente la influencia inglesa. Este es muy típico de Inglaterra, de los pueblecitos de Inglaterra, las tiendas sobre todo. Meme dice ahí, pero esto es pues más antiguo que el internet, por supuesto. Son las típicas puertas de negocios, de tiendas, porque ahí están, digamos, para poder poner los estantes y para poder exhibir los productos. Acá, bueno, por supuesto, en inglés. Casi todo está en inglés, en realidad, por más que hablen su propio idioma. Aquí nos detenemos. Al frente hay una iglesia, al parecer católica. Sí, la iglesia de San Paul. Y acá al frente está, como les venía diciendo, estas, que es, parece decir, Agius Confectionery, una pastelería, pero es la típica fachada de las tiendas en Inglaterra e Irlanda también. Ahí ya me confunde un poquito esos países que son tan similares y que comparten no solamente el idioma, sino un sinnúmero de cosas. Comparten las guerras, ¿no? Y aquí estamos viendo claramente que el modernismo a veces no ayuda a la gente. Este camión muy grande para la zona y ha tenido que hacer varias peripecias para poder simplemente dar la vuelta donde tenía que voltear. Es una ciudad antigua.
antigua, cuando se hizo, no se pensaba en ningún momento que iban a ir ese tipo de camiones, iban a llevar por aquí con esa dimensión, por así decirlo. Así que lo más probable es que en unos años más o en unos siglos más haya problema con las naves espaciales en algunas ciudades. Yo ya sospechaba que Malta iba a ser alucinante. Espectacular, como pueden ver, esa pequeña callecita con puertecitas de diferentes estilos, diferentes arquitecturas. Muy bonito, muy bonito. Lo que sí me he dado cuenta es de que no todos, no solamente tienen el mismo gusto, sino que hay harto tema religioso, como casi toda Europa, ¿no? Entonces, lo mantienen todo como un tema cultural y siguen probablemente no con la misma fe, no con la misma ceguera, pero sí mantienen sobre todo la parte arquitectónica. Yo veo mucho, lo mantiene porque es histórico, es parte de ellos. Aquí nos encontramos en una callecita muy típica con una iglesia en una esquina entre el centro, en pleno centro de La Valeta. Continuamos y vemos la variedad y diversidad cultural que hoy en día se puede ver, y que no solamente hoy en día, sino que siempre fue parte de esta isla en el centro. Bueno, y ahora caminando por el centro de La Valeta me encuentro con una bandera muy conocida. Es la bandera, no es del Perú, es la bandera del equipo de fútbol local. El señor, le consulté, que está adentro, no sé si se llega a ver con la cámara, y me dice, no es la bandera de Perú, es la bandera del Valeta Fútbol Club, pero es muy parecida a la bandera del Perú, en un barrio muy bonito, por cierto, que es el centro histórico. Bueno, aquí nos encontramos en una de las partes del barrio antigua, y al frente se ve la parte moderna. Hay harto viento, así que lo más probable es que no se escuche bien. Ahora justo vamos a ver, al parecer, no tengo idea, es el cambio de guardia. No es cambio de guardia, hicieron su cantadita, se cambiaron de sitio, pero se han quedado ahí parados. Estamos en el Parlamento de Malta, que está acá al frente, y esto que está acá es algo del Buckingham. Ahí está, justo el momento donde cambian. En realidad no cambian de guardia, cambian de posiciones. Se van para un lado, para el otro. Ahí el pata está. Cambian para otro lado. Y bueno, como todas estas cosas militares son aburridas y pasadas. Y aquí estamos en lo que es el Ministerio de Justicia, que por supuesto no es un ministerio, pero dice Cortes de Justicia. Es una pequeña plazuelita donde está un museo, y he visto a gente conocida, porque son pasajeros del barco, que están ingresando al museo. Y esto es pues una callecita peatonal al mejor estilo Jirón de la Unión, Ahumada, Florida, como quieras llamarlo. Estoy caminando por el centro de La Valeta y ahora sí me encontré con algo peruano, y no podía ser menos. En una tienda de billetes me he encontrado con más de un billete peruano de Intis. Esos antiguos billetes, algunos en no muy buen estado, que digamos. Y aquí hay más billetes. Esta es una tienda numismática que al parecer está cerrada, ¿sí? Como dice el cartel, disculpe, estamos cerrados. Pero ahí hay de última emergencia. Ajá. Así que es una tienda, bueno, como todas esas tiendas numismáticas venden también cosas de recuerdos, escudos, acá hay fotos antiguas de barcos, fotos antiguas de Valeta, monedas, cascos y bueno, los billetes. Que dice, eso son otras cosas, segunda mano plata. No es que cada billete valga
1,20€, no, los billetes tienen otro precio. Venden ahora sus colecciones de cosas de Nintendo, manga, Guitar Hero y bueno, una serie de cosas más contemporáneas. Bueno, y como en muchas de las ciudades, todas diría yo, de las ciudades mediterráneas, tienen su mercadito al aire libre porque el clima se los permite. En otros, en el Báltico, en otras partes de Europa, las Islas Británicas también, pero nunca yo he visto afuera, probablemente y solamente en el verano. Pero en los países del Mediterráneo, por supuesto que hay todo el año. Estaba chequeando estos espárragos, eran peruanos, pero no, son de México. Y bueno, todas las frutas frescas y las verduras que las venden aquí en la calle al costado de una tienda que vende Rolex y es el consulado general de Suiza. Y ahí al costado está la tienda de mi amigo Jorge Edwards y al costado la frutería. Ahora me encuentro en una iglesia en Malta y me he acordado de mi mamá Esther por esto. ¿Qué cosa es esto? Dirán ustedes. Bueno, ella, como muchas personas probablemente en Lima, tenía la costumbre de, antes de Navidad, remojar el trigo, sembrar el trigo y lo ponía en el nacimiento. Yo creo que es lo mismo. No sé si será trigo, pero tiene toda la pinta de que esto, porque tiene, esto está larguísimo, esto tiene 2 meses, estamos en finales de marzo, abril prácticamente, y yo creo que eso es lo que es trigo que se sembraba antes de Navidad para decorar los nacimientos. Aquí han decorado la iglesia, bueno, probablemente en esta parte de Europa se decoraba, simplemente era para la iglesia, y en Sudamérica, o la costumbre que llegó al Perú, era para ponerlo en los nacimientos. Está por todas partes y es pues una especie de trigo súper germinado, porque bueno, claro, ya han pasado varios meses desde Navidad, pero me he acordado de mi mamá. Y ahora nos encontramos en el interior de La Valeta, en un lugar donde hay una especie de terraza. Abajo está la ciudad, he podido subir y de aquí he podido poder tomar bonitas fotos de los balcones. Estos están un poquito deteriorados, un poquito, se ve que algunos departamentos están abandonados. Hay un pequeño mini market. Pero bueno, desde aquí se puede ver una perspectiva diferente de estos balconcitos tan bonitos, tan característicos de la ciudad de Valeta. Aquí son edificios un poco más modernos. Se puede ver allá al fondo. Está el barrio de la ciudad moderna, donde en esta oportunidad no iré por cuestiones de tiempo. Es muy histórico el centro, muy bonito y por supuesto lleno de turistas por todas partes. El clima está buenísimo, no hace ni frío ni calor. Y bueno, Malta es, al estar pues muy cerca de Europa, es visitado todo el año principalmente por europeos. Aquí nos encontramos ya a punto de regresar al barquito. Ahí está el Pacific Princess en la bahía de La Valeta. Esa es la parte más moderna, digamos. Estoy yo en la parte histórica y ya estoy de regreso al barco. Muy bonito Malta, como pueden haberse dado cuenta.